amigos de Yaquis TV, un gusto saludarlos nuevamente desde la casa de los Yaquis, el Estadio Tomás Oroz Gaitán. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los cuates, se trata de Sergio Contreras, quien por cierto tuvo un muy buen desempeño en la Liga Mexicana de Béisbol con su equipo, los Tigres de Quintana Roo. Vamos a escuchar lo que nos dice. Bien, con Sergio Contreras, jugador de Yaquis de Obregón. Sergio, pues un año más de pretemporada, después de venir de una muy buena campaña con Tigres en lo personal y en equipo, pues se quedaban un paso de llegar de nuevo a la final para defender ese campeonato que habían logrado dos años antes. Sí, no, pues sí, gracias a Dios tuve una buena temporada en verano, pero pues ya, como dices, borrón y cuenta nueva. Ahorita ya estamos más enfocados aquí en el club de Yaquis y pues preparando ya lo más pronto posible, ¿no? para estar al 100% para el arranque de la temporada. Sí, sí, gracias a Dios, pues ahorita ya hablaron conmigo, voy a empezar jugando la primera base y pues esperemos ahí echarle todas las ganas y que todo salga bien para bien del equipo, ¿no? Sí, así es, desafortunadamente tuvimos una mala temporada, creo en particular todos, pero pues ya conscientes ya ahora empezar desde el primer día, ¿no? Del primer día de la inauguración, tratar de ganarlo los más juegos que se puedan para no estar batallando al final de temporada. ¿Quieres agregar? Pues un saludo a toda la afición de aquí de Obregón y que pues estamos aquí y vamos a estar echándole todas las ganas del día de la inauguración. Amigos, ahí están las palabras del cuate Sergio Contreras en este onceavo día de entrenamiento y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Yaquis de Obregón Oficial, Instagram @YaquisOficial y por supuesto nuestro canal oficial en YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, traición.